Tras la clasificación a octavos de final, el plantel dirigido por Jorge Sampaoli se entrenó en Brunice. La semana tormentosa y el agónico partido ante Nigeria ya quedaron atrás, luego de los festejos y la alegría por haber conseguido la clasificación a octavos de final del Mundial. El plantel argentino comenzó a entrenarse de cara al duelo del sábado ante Francia. Por eso hoy en Brunice, los jugadores que ayer fueron titulares hicieron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que el resto realizó tareas en el campo de juego. Ahora, el equipo argentino afrontará los octavos de final ante la difícil Francia, para lo que el equipo argentino deberá estar preparado si quiere continuar con vida en el Mundial de Rusia. Una Copa del Mundo donde se van cayendo muchos de los candidatos que llegaron al torneo para quedarse con él, pero no les alcanzó al perder con rivales que en principio eran más débiles. El partido entre Argentina y Francia se disputará este sábado en Kazán desde las 11 horas de nuestro país. Recordemos que en caso de empate habrá alargue y de persistir la igualdad se define desde el punto del penal.